Bueno, en realidad haber culminado esta primera fase, que son los Juegos Comunales Escolares 2015, por la Corporación Municipal de Deportes, financiado por el 2% del deporte. Queremos agradecer al gobierno regional por este apoyo y para nosotros es muy importante poder realizar estas actividades todos los años y que nuestros jóvenes de la comuna puedan participar de estas actividades. Felicitamos a los que llegaron a la final, especialmente a la Escuela Pedro Quintana Mancilla en Damas y a la Escuela Baqueano en Varones, que igual hicieron el esfuerzo. Felicitamos a los colegios por haber traído a los niños y obviamente que a los campeones también, en Damas y Varones, el Liceo San Felipe de Inicio. Queremos felicitarlos, que hagan una buena representación en la etapa, en la fase regional, que esperamos que va a ser así, y queremos que estos niños nos representen en el campeonato nacional próximamente, que se realizará en alguna ciudad de Chile. Hubieron alrededor de 10 colegios que participaron de este campeonato en la categoría sub-14, por lo tanto estamos bien, bien contentos también por eso, porque de una u otra manera cada año vamos acrecentando más colegios en este juego que es el básquetbol. Tratamos de esforzarnos lo más que pudimos y bueno, así seguimos esforzando y así logramos la victoria. ¿Cuánto tiempo has estado entrenando para esto? Desde principio de año que estamos tratando de, o sea, entrenando y esforzándonos mucho para este campeonato. Nos significa mucho para representar ahora a Coyhaique en los regionales y poder salir más adelante y llegar a los nacionales con nuestro equipo, que es joven, pero tenemos mucha energía para seguir adelante y representar a la región. Principalmente a nuestro liceo, para darnos estas camisetas para representarlo más adelante en los regionales y en los nacionales, si es que podemos. Y también a nuestros papás y a la gente que nos apoya al día a día.